Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Les acompaña Sandra Liliana Yaya Bulchas, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. A continuación voy a empezar el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es BED Project número 13. Esta es la entrega número 4. Estamos en el proceso de la construcción de la maqueta y por tanto tenemos que ver algunos conceptos muy importantes que no se pueden pasar por alto para conseguir proseguir con la ejecución de este proyecto veterinario basado en la base de datos relacional BED Project. Bien, entonces vamos a empezar. El tema central de este video será hablar un tanto del manejo de el término else if. En el anterior video se pudo apreciar el else if en su ejecución, pero solamente validando un solo concepto. En este momento vamos a conocer la forma como utilizaríamos el else if validando no uno sino varios conceptos. Para eso me voy a apoyar en el ejercicio de la calculadora. Y de paso vamos a darle entrada a un nuevo término que vamos a conocer ahora en este momento y junto con ese dos más que son bastante interesantes y que nos pueden servir mucho de aquí en adelante en nuestro proceso. Bien, entonces vamos a empezar primero por cargar a mol var costa, que es el módulo en el cual hemos estado trabajando permanentemente, en el cual hemos estado trazando una serie de ejercicios que de igual manera no van jamás a sobrar en este punto. Por el contrario, van a ser parte del apoyo y circunstancialmente nos van a ayudar mucho a blindar, nos van a ayudar mucho a empoderar un tanto más este conocimiento, porque las bases de la programación están aquí empezando a tomar raíz para darle mayor fortaleza al proceso. Bien, entonces vamos a hablar de una rutina, vamos a llamar esta rutina así, subcalculadora, abro paréntesis, cierro paréntesis, bien. Entonces en este término vamos a hablar de lo siguiente. Primero, vamos a declarar cuatro constantes, vamos a trabajar acá. Entonces empezamos así, dim espacio número 1 as integer, ¿sí? Num 2 as integer, coma, as, perdón, otro, operación, as string, ¿sí? Y después tendríamos otra que se llama comprobación. Comprobación as boolean, ¿sí? Boolean es una es un tipo de dato booleano, ¿no es cierto? Que nos va a ayudar mucho para poder hacer el proceso. Bien, entonces empezamos así. Lo primero es que vamos a trabajar en esta calculadora varias operaciones, entre ellas a saber, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el residuo, la potenciación y la raíz cuadrada. Adicionalmente a eso, le vamos a acoplar los mensajes que podrían figurar después de haber sido establecida la operación. Y en el hecho en que no se cumpliera, entonces vendrá a salir otra operación. Y vamos a tomar también como parte del proceso la variable comprobación, una variable booleana que nos permitirá trabajar ese aspecto lógico que es el sí o el no, es decir, el verdadero o el falso. Bien, entonces empecemos. Primero vamos a crear unos input bus. Entonces para eso vamos a determinarlo así. Entonces decimos num1 igual input bus, abro paréntesis, cierro paréntesis. Recordemos que dentro del paréntesis hacemos una comilla, comilla, y dentro de la comilla doble escribimos lo que queremos enunciar en nuestro cuadro. Entonces, indique, por favor, el primer número. ¿Sí?
Bueno, recordemos también con lo que vimos en el anterior video, coma, que nosotros le podemos poner un titular a nuestra caja, a nuestra ventana emergente, input box. Entonces vamos a decirle operación, ¿sí? Operación, o digámoslo aquí así. Indicando el primer número, indicando el primer número. ¿Listo? Y cerramos con comilla. Luego, otra vez con comillas, entonces escribimos el default, que es el texto que queremos enunciar como una manera de indicarle al usuario qué es lo que debe de escribir. Entonces, por favor, anota un número y cerramos con comillas. Bueno, eso es todo lo que tenemos ahí en ese input box. De la misma manera, vamos a hacer lo de la variable num2 igual y hacemos el mismo procedimiento, pero entonces para no volver a repetir, simplemente vamos a tomar la copia de esto anteriormente escrito. Aquí vamos a escribir, todo esto lo vamos a copiar, control C, y vamos a pasar acá y lo vamos a pegar. Y simplemente acá le decimos el segundo número, acá indicando el segundo número. Y listo, no más, eso sería todo. Bueno, después viene la parte que dice operación, 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 igual, un input box. Entonces, acá vamos a decirle control B, vamos a decirle aquí, indique por favor la operación. ¿Listo? Entonces, indicar, indicando la operación, y aquí por favor anota un texto. Bueno, un texto, bueno, listo, ya lo está. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esto, entonces seguidamente vamos a establecer un if. Entonces un if, y acordémonos que aquí el if, le vamos a poner aquí un end if, end if, ¿sí? ¿Listo? Para saber cómo está la cosa. Entonces, bien. El primer if. Entonces, decimos así. Si operación es igual, entre comillas, a suma, entonces, ¿listo? Entonces, ¿qué debe de hacer? X cosa, ¿sí? Sería tomar un MSG box. Entonces, entre comillas, entonces la suma de los números, ¿sí? La suma de los números, entre comillas, esto terminó, la suma de los números, entonces acá le ponemos el operador de concatenación y le ponemos acá num1 espacio concatenación espacio num2 espacio concatenación espacio entre comillas es comillas espacio entre bueno, ahora viene aquí el operador de concatenación espacio, y aquí entonces viene y se establece el total. Entonces la suma de los números tal y tal es, entonces acá ponemos num1 más num2 y punto. ¿Listo? Nada más le hacemos ahí. Bueno, una vez que nosotros tenemos esto, entonces esta misma parte vamos a tomarla, vamos a copiarla como ayuda, control C, y vamos a establecer acá la siguiente parte, que es el else if. Este else if es algo así como un sí anidado, es una condición anidada. Entonces empezamos así, else if espacio operación es igual a, entre comillas, a resta. Entonces, ¿qué debe hacer? Aquí le damos un enter, ¿sí? Aquí me faltó este n, ahí. Ok. Bueno, entonces ahí la cuestión sería así. Corramos esto un poquito acá. Ok. Y aquí, entonces, le ponemos el mensaje. Entonces, el mensaje es la suma, la resta de los números tal y tal es... Y acá el operador que vamos a cambiar es por el menos. ¿Listo? Bueno, seguimos.
Otro else if, else if. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que al tomar aquí el else if, entonces vamos a elegir otra operación. Entonces else if operación es igual a, entre comillas, a multiplicar. Entonces, ¿listo? Bueno, else if. A ver aquí, me faltó aquí un apóstrofe. Lo estoy escribiendo como muy rápido y me equivoco. Bueno, listo. Entonces acá va el otro. Entonces dice, la multiplicación de los números tal y tal es, aquí le ponemos un asterisco. Ok. Ahora vamos a poner otro else if y decimos operación. Else if operación es igual a división, entre comillas, dividir. Entonces, ¿listo? Vamos aquí a pegar y aquí entonces decimos la división de los números tal y tal es. Entonces acá reemplazamos. Ok, entonces como nos damos cuenta, podemos establecer todos los is que queramos, ¿no es cierto? Todos los is que se quieran, se pueden colocar. Y ahora vamos a decirle else if operación igual, entre comillas, raíz. ¿Listo? Entonces, aquí viene lo nuevo. Entonces aquí pegamos el dato del mensaje y le decimos así. La raíz cuadrada de el primer número es, entonces, acá simplemente del número, aquí, perdón, del número tal, ok, número tal. Entonces, esta parte que está acá la vamos a eliminar. ¿Listo? Es, y acá, entonces, ¿cómo viene a expresarse esta parte de la raíz cuadrada? Entonces, decimos así. Esta instrucción se llama así, MATH punto. Entonces, cuando vamos a decir MATH punto, que significa matemática, tenemos varias cosas aquí. Tenemos ABS. Tenemos cos, etcétera, logaritmo, randomizar, etcétera. Entonces vamos a utilizar uno que se llama el SQR, que significa la raíz cuadrada. Y entre paréntesis, ¿qué va a ponerse? El nombre de la variable, que en este caso es num1. Y cerramos con paréntesis. En la misma manera, vamos a otra vez a tomar esta que está aquí. Y vamos a copiarla y debajo vamos a pegar. Y esta sería así. Ah, espérate. Ahí. Entonces, tenemos que... Dice así. La raíz cuadrada de el segundo número... Entonces acá sería num2 es, y acá entonces reemplazamos por el número 2. ¿Sí? Listo, ya lo tenemos ahí. Bueno, seguimos. Vamos a tomar otro else if y decimos operación igual entre comillas residuo. ¿Listo? Ya voy, un momentico. Bien, entonces seguimos. Bueno, estamos en la operación del residuo. Entonces, aquí en la operación del residuo le decimos den. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es coger simplemente este que tenemos acá. Este. Y lo vamos a pegar. Control C. Y vamos a pegarlo acá. Control V. Entonces, para el residuo. Entonces, decimos el residuo de los números... o el residuo de la división eh,
de los números tal y tal es, entonces acá simplemente en vez de este operador le ponemos el término mod. Eso lo vimos en el anterior video. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. De esta manera, como ya tenemos todo, entonces, bueno, ¿qué nos quedaría por hacer? Lo de la potenciación. Entonces le decimos else if espacio operación igual, entre comillas, potencia, entonces den. Acá entonces pegamos, entonces decimos la potencia. La potencia de los números tal y tal es, entonces tenemos en cuenta que número 1 es la base y número 2 es el exponente. ¿Listo? Entonces este símbolo que se encuentra acá lo vamos a reemplazar por el número de la potencia, que es un conito. ¿Listo? A ver. No me sale aquí el número de la potencia. Nos tocaría buscar el código ASCII para potencia. Entonces, mucha atención. Para poder buscar el número ASCII de la potencia, vamos a hacerlo así. Cuando no lo tenemos presente, escribimos código ASCII. Entonces, aquí nos va a salir esta tablita y en esta tablita ya prácticamente ahí encontraremos el código de la potencia, que en este caso viene siendo, ya vamos para allá, el código de la potencia. Aquí está, 094, ¿listo? Ok. Entonces, acá, simplemente, en medio de estos dos le decimos al 094. Y ahí ya tenemos el número de el código de la potencia, o el código ASCII de la potencia. Bueno, entonces, cuando todas estas operaciones terminen, entonces le decimos lo siguiente. Entonces, un else es ya para terminar. Entonces, para terminar, decimos de lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, sacamos un mensaje que dice msgboss y entre comillas, ¿sí? Ponemos una anotación que dice la operación citada no se encuentra planteada, ¿sí? La operación citada no se encuentra planteada. Entonces, para definir que todo esto va a quedar perfecto, entonces al final simplemente le vamos a poner comprobación igual y le vamos a decir true. ¿Sí? O sea, en el efecto en que la comprobación se realice, tendrá que salir ese mensaje. De lo contrario, pues no va a salir. Bueno, y en su efecto, después del end if, entonces va a ir un if en donde diríamos lo siguiente. Si comprobación es igual a falso, entonces, ¿qué tiene que aparecer? Simplemente tiene que salir un mensaje que diga msgboss y diga que diga la operación se realizó, ¿sí? Se realizó, ¿listo? Y ahí termina el end if, le damos un end if y listo, bueno. Entonces, ahí ya tenemos prácticamente citada la información pertinente a todo lo que es el proceso de la calculadora. Vamos entonces a probarlo. ¿Sí? Le decimos acá F5. Entonces, dice acá, indicando el primer número, acá está citado el término que dice ahí esto. Entonces, ahí simplemente vamos a anotar el primer número. Entonces, vamos a poner el número 10, ¿listo? En el siguiente, que es el segundo, le vamos a poner 5. Entonces, en el siguiente, él nos dice que, por favor, qué operación vamos a dar. Entonces, le vamos a decir la suma. Entonces, ahí aparece la suma de los números 10,
105, 10 y 5. Ah, bueno, ahí me faltó algo importante. Que va ahí como 105, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa eso? Entonces la operación se realizó. Ok. Hay un detallito acá, entonces es tal cosa. Entonces dice la suma de los números tal y tal. Entonces entre este acá, tenemos que poner acá un espacio. Un espacio, una comilla, y otra vez un símbolo de concatenación. Ahí. Entonces, este término que está acá, y todo este término que está acá, lo vamos a copiar y en los siguientes lo vamos a pegar. Acá, espacio, pegamos. Listo. Acá también, espacio, pegamos. En este también, espacio, pegamos. A ver, en este acá, bueno, este lo podemos dejar así. Este también, acá otra vez vuelve y juega. Y acá en este otro también vuelve y se establece. Listo, bueno, ya está. Bueno, vamos a volver a probar. Entonces, nuevamente, F5. Entonces, escribimos 10 y 5. ¿Qué queremos hacer? Una suma. Entonces, ahí dice, la suma de los números 10 y 5 es 15. Perfecto. Entonces, la operación se realizó. ¿Sí? Ahí se está generando el proceso de comprobación y se está activando el término como tal. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, le decimos F5 y vamos a decirle 10, 5 y le decimos resta, entonces dice 10 y 5 es 5. Perfecto. Y la operación se realizó. F5, vamos a ponerle 10, ¿sí? Bueno, para el caso siguiente, 10 y 5, ¿sí? Y vamos a decirle multiplicar. Ahí entonces 10 y 5 es 50. La operación se realizó. F5. Vamos para el caso de la división. Entonces le decimos 5 y 2, ¿no? Y le vamos a decir dividir. Entonces, 5 y 2 es 2.5. Ahí salió. La operación se realizó. Vamos otra vez. F5, le decimos 5 y 2. Y le vamos a decir residuo, que es el resto de la división. Entonces dice, el residuo de la división de los números 5 y 2 es 1. La operación se realizó. Vamos otra vez a decirle F5 y vamos a decirle 10 y 2. Y vamos a decirle 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a decirle raíz. Entonces, el primer número es tanto y el segundo número es tanto. La operación se realizó. Vamos otra vez a decirle F5 y vamos a escribir, en este caso, 5, 2 y le vamos a decir potencia. Entonces, la potencia de los números 5 y 2 es 25. O sea, donde 5 es la base y 2 es el exponente, ¿no? La operación se realizó. Si, por ejemplo, le decimos F5, le decimos un término diferente, por ejemplo, vamos a decirle 4 y vamos a decirle 3 y le vamos a poner, por ejemplo, otra operación como podría ser, por ejemplo, a ver, multiplicación, por ejemplo. Cuando yo le doy un enter, entonces dice la operación citada no se encuentra planteada. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahí está dando proceso a esa comprobación que dice igual true o a comprobación igual false. ¿Por qué? Porque está activando ese punto, ¿no? O sea, cuando no encuentre algo que se cumpla, inmediatamente se activa ese mensaje que dice la operación citada no se encuentra planteada. Porque simplemente se cumple la comprobación. Pero aquí la comprobación, cuando es falsa, entonces todas las operaciones que se hayan realizado, entonces va a salir el mensaje que dice la operación se realizó. Bueno, otro punto importante. No falta que siempre la gente de pronto no lee, sino va lanzando a priori datos así. Digamos, dice, indique por favor el primer número y de pronto escribió la palabra 1.
Entonces, cuando yo le doy un enter, ya me botó un mensaje. Entonces, ¿cómo hacer para que esta parte, que es el mensaje, no rebote? Es decir, como decir, ignórelo y avance hacia adelante, o sea, siga en su proceso. Entonces, acá viene una expresión que viene a llamarse, el on error, ¿listo? Entonces vamos a decirlo así, on error resume next, así se llama, ¿listo? Entonces, esto lo que quiere decir, aquí vamos a poner un apóstrofe como para hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es ese on error resume next? Significa, en caso de encontrar un error, siga adelante, o sea, no se pare, ¿de acuerdo? No se pare. Bueno, entonces voy a volver otra vez a jugar. Voy a decirle F5 y le voy a escribir el término 1. Cuando yo le digo 1, él sigue adelante. Dese cuenta que ahí pasó. No botó el error, sino pasó. Entonces yo le digo, ay, 5. ¿Sí? Entonces le digo, por ejemplo, suma. Entonces, en este momento, el hecho de no haber escrito ese valor representó que allá el sistema le da un valor a esa variable, a pesar de que metí el error, y lo dejó en cero. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que yo no incluya el valor, él va a decir, eso vale cero. Y entonces ahí diría cero y tal, es igual a esto. Entonces cuando uno mira y dice, ay, no, espérate que me cometí un error. ¿Sí? Entonces esta es una manera de proceder a más o menos mantener controlado el error. Hay veces que en las aplicaciones suelen salir errores, ¿no? Y la gente se empieza a preguntar, ¿y esto por qué salió? Y ahí se detiene el programa, no avanza, sino ahí ¡pum! Se quedó bloqueado. Entonces muchas veces cuando un error queda bloqueado, pues la gente dice, bueno, ¿y aquí qué hacemos? ¿Salimos? ¿Qué? ¿Abandonamos? ¿Llamamos al programador, al desarrollador, al ingeniero de sistemas en turno? Entonces, para que esas cosas no sucedan, pues simplemente es como una manera de alertar, pero continúe usted su proceso sin ningún problema. Esa es una manera de controlar una parte, el error. Entonces, en este video, ¿qué hemos visto? ¿Cómo se controla en parte el error con esa instrucción on error resume next? Otro, ¿cómo trabajamos esta variable que es la booleana, que es a través de comprobación? Y como hemos conocido, la forma de sacar una raíz cuadrada con mat.sqr. Bueno, y lo otro, acuérdense lo que aprendimos acá, en esta parte de acá, le voy a poner aquí un apóstrofe. Entonces, el código para potencia es ALT más 0.94, ¿listo? Para que lo tengan presente. Es un comentario simplemente, no va a ser en ningún momento ejercicio en el procedimiento o la rutina que ahí se está planteando. Bueno, mis amigos, damos fin a este proceso, espero que hayan aprendido esta buena parte y los veo en el próximo video. Entonces, la próxima entrega estará con buenas cosas bien interesantes como lo ha estado siempre todo esto. Entonces, espérenla muy juiciosos y les agradezco mucho la fidelización que ustedes me brindan, ¿sí? Les agradezco mucho su interés que le siguen a todo este ciclo para que puedan aprender. No olviden estar revisando, los otros videos, ahí aproximadamente. Con este ya son 745 videos. Hay 745 videos y la mayor parte, más del 80%, son de Access. Una escuela virtual totalmente dedicada al Access para que usted aprenda a programar. Entonces, allí, por ejemplo, la amiga que le gusta programar. Mire, la programación no es una cosa fácil, pero tampoco es una cosa imposible. El llamado a las mujeres a programar está siendo permanentemente citado, establecido. Así que apúntese, arriésguese, tome el reto, asuma con ánimo este reto que la vida le pone. Tal vez usted no se ha visto, no ha analizado, pero puede que usted tenga una gran madera para ser una gran programadora y puede llegar algún día a llegar a ser muy grande y una persona que podría servirle mucho a la humanidad
en cuanto a esta parte. Por aquí está la escalera para empezar a conocer más cosas. Una cosa potente que tenemos que aprender los humanos hoy por hoy es el Java y el SQL. Pero esta es nuestra escalera, esta es la estructura para empezar. Así que anímate para que sigas viendo los videos. Están las listas de reproducción con todos los proyectos que se han citado por medio de InfoYayate. Les habló Sandra Liliana Yaya Wilches, se despide muy cordialmente y con un fuerte abrazo de fraternidad. Les deseo lo mejor de esta vida a cada uno de ustedes, muchos éxitos, cumplimiento de todas sus bendiciones y que el Dios, que lo es todopoderoso, los esté ayudando mucho y les abra en ese cielo una brecha extensa de luz, llena de sabiduría, llena de mucho, de mucho, de mucho ánimo, entusiasmo, motivación para seguir con fuerza todo esto, porque una cosa que queremos hacer es tomar esto para empoderar esto para poder dominar. Entonces, ¿qué más que me queda? Agradecerle los comentarios, agradecerles un like, el que se puedan suscribir, el que puedan invitar a sus conocidos, a sus amigos, a su familia, a sus contactos, a toda persona, cuanta persona quiera aprender a manejar Access, invítelo, compártale. Esta información no le va a sobrar en su vida para nada. Muchas gracias y hasta pronto. Created using Powtoon.